La junta de culata es crucial para el motor de tu coche, ya que se encarga de mantener la estanqueidad entre la culata y el bloque, asegurando la compresión en los cilindros y evitando la mezcla de líquidos como el aceite y el refrigerante, que podría dañar gravemente el motor. En el vídeo de hoy te explicaremos todo lo que necesitas saber sobre este componente tan importante. La junta de culata se encuentra entre la culata y el bloque del motor, y aunque parece una pieza sencilla, su trabajo es crucial, ya que debe soportar altas temperaturas y presiones, por lo que está fabricada con materiales muy resistentes, como amianto recubierto de láminas de cobre o compuestos de resina con recubrimiento metálico. Reconocer los síntomas de una junta de culata dañada es crucial para evitar problemas graves en el motor. Algunos signos comunes incluyen la pérdida de líquido refrigerante sin fugas visibles, mezcla de aceite y refrigerante en la varilla del aceite, sobrecalentamiento constante del motor, humo blanco o gris en el escape y una pérdida de potencia del motor. Estos síntomas indican que es necesario realizar reparaciones para prevenir daños mayores. Reparar una junta de culata es un proceso complejo que requiere conocimientos avanzados de mecánica. El procedimiento incluye diagnosticar la avería, desmontar el motor para acceder a la junta, limpiar y revisar las superficies, instalar la nueva junta con precisión y, finalmente, reensamblar todos los componentes. Dada la dificultad de esta reparación, es recomendable que sea realizada por un profesional cualificado para evitar problemas adicionales. El coste de cambiar la junta de culata puede variar según el modelo del coche y la complejidad del trabajo, oscilando entre 350 y 800 euros. Si la junta dañada ha causado otros problemas graves, el coste puede ser aún mayor e incluso podría ser necesaria la renovación completa del motor. Para evitar daños en la junta de culata, es crucial mantener el nivel adecuado de refrigerante y utilizar el tipo recomendado por el fabricante. Además, revisar regularmente el sistema de enfriamiento ayuda a prevenir reparaciones costosas. Dado que la junta de culata es vital para el motor, identificar síntomas temprano y actuar a tiempo es esencial para mantener su buen rendimiento. Recuerda, dale me gusta, suscríbete si no lo estás y dale a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos.